fat ear. I like my toes down on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Why take it everywhere I walk? I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Manners make you men of soul. One said, he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. Sobriety, a rare in this society. A naughty candle's brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies and avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Manners make it men or so one said. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Aliana, Englishman in New York. Bienvenido, caballero. Wow. Five stars, unanimidad. Bravo. Desafíos para el Rincón de la Victoria. Y miren, con Alejandro Romero, con Bravo. Manolo Nieto, Javier Teruel, Andrés Tomás Rodríguez. Hoy bandón para variar en esta casa. 5 estrellas. Ahora sigo contando con citas de Manu. Pero os hemos visto disfrutar mucho, queremos escucharos, Jesús. Uy, qué calidad más grande, tío. De verdad. Y además he hecho la triple pirueta, como dice hermano, porque eres de Rincón de la Victoria, en el Ribera del Guadaira, diciendo que eres un inglés que está en Nueva York. Eso es. O sea, una eso es así. Hay un póker de sitio. Claro. No, pero viajito, la verdad un es que viaje de canción. Un viajito bueno. Es que la naturalidad con la que... Es que me abruma la naturalidad con la que cantas con tanta calidad. Sí. Como si no costara ningún trabajo. O sea, es alucinante el tono de voz, el swing que tienes con la guitarra. Realmente esto es lo tuyo totalmente. O sea, está hecho para esto. Enhorabuena. Qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué grande. Apunta el jurado a la experiencia que se le nota a Manu, que tiene su forma de hacer. Yo decía que son muchos años y muchas bandas, prácticamente toda la vida dedicado a la música. Bueno, sí, la verdad, desde pequeñito me llamó mucho la atención el tema. Si hay alguien que conozca en casa a Manu, igual es que lo conoce con otro nombre, y la historia es preciosa. Antes, durante un tiempo, ha sido Manu González. Correcto. Pero ahora es Manu Baliana.
Eso es. ¿Y por qué quitamos el González y ponemos el Baliana? ¿De dónde viene Baliana? Bueno, lo de quitar el González es porque, tú imagínate, Manu González, ¿cuántos puede haber en España? Me lo puedo imaginar. Te lo puedo imaginar. Entonces, claro, era... Era tú... Para abrirse un Twitter con Manu Sánchez, lo que sudé yo. Era un poco una locura, ¿no? Así que, bueno, me puse a pensar un poquito y tengo a mis dos niñas, que son pues lo más grande que me ha pasado en la vida. Una se llama Valeria, la otra es Adriana. Junté los dos nombrecitos y de ahí salió Manu Valiana. Es precioso. ¿Eh? Qué bonito. Manu Valiana, Valiana preciosa. ¿Eh? Es mi forma de llevármelas conmigo también a... Vaya donde vaya, siempre están ahí, de alguna forma. Qué bueno. Qué guay. Buenas noches, Manu. Yo estaba... deseando escucharte hablar como de seguido porque como este hombre va a empezar a hablar con acento inglés, es que, claro, ¿verdad? No era la primera vez. Había cierto parecido con Sting incluso, ¿eh? Ahí hay un totalmente, poquito... pero es en ti tan natural, es más natural como cantas y como haces, como has hecho la actuación, que como habla. Estás hablando y digo, no, él es inglés, el otro. Maravilloso, o sea, se nota pues esa muchas experiencia, gracias, el cómo juegas con el tiempo, me ha encantado. Sobre todo las estrofas que te vas, que te vienes, que te agarras, que, o sea, eso se hace cuando realmente uno está confiado y puedes jugar y pasártelo bien, que es lo que has hecho, de manera muy natural y con toda tu verdad. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Bueno. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Mariola Cantarieri. Sí. ¿Te ha gustado The Sting? No, muchísimo. Bueno, pues muchísimo. Lo vas a flipar cuando yo os diga lo que está en el sobre este, pero queremos escucharte antes. Yo voy a ser súper rápida. Primero, a mí Sting es que me encanta. Y me ha parecido tan fresca la versión que la he disfrutado tanto. Digo, por favor, pero si es que, de verdad, señor Sting, discúlpeme, es que está casi mejorada. Porque ha hecho unas cosas, unos giros, ha hecho melodías como más largas, sí. Vocalmente va sobradísimo en este momento. No sé en el sobre lo que tendremos. Pero es que estaba dándole vuelta y digo, es que se está poniendo esto muy complicado y tú se lo vas a poner muy difícil a tus compañeros porque me da a mí la sensación de que tenemos aquí un finalista, señores. Anda. Pero así de claro. Y estamos en admisiones, ¿eh? Que falta mucha tela por cortar todavía, pero se andan mojando ya nuestros miembros del jurado. Pues Mariola, aquí en el sobre desafío, después de Sting, es lo lógico. Es como tú piensas, si ha hecho bien Sting, ¿cuál es el siguiente paso? Pues lo que hay aquí, ¿no? Manu Valiana, no nos hemos vuelto locos, aunque lo parezca, del Reino Unido de Sting. Queremos llevarte al barrio de Santiago de Jerez de la Frontera. Tu desafío es Navajita Platea. Yo me estaba esperando mucho que esté un señor escocés con falda. Bueno, pero en inglés lo va a cantar. Después de Sting, Navajita Platea. Ya, claro, es lo lógico. ¿Quién no tiene...? ¿Quién no tiene Spotify and the Living Man y después Navajita Platea? Es verdad, también. Está poniendo los desafíos. ¿Qué hace un inglés en Nueva York pudiendo venir a Jerez? Pues nada, mete la pata. Bueno. ¿Aceptamos? Vamos a aceptar. Aceptamos. Querido, bienvenido porque tiene pinta de que va a ser para mucho, mucho rato. Ojalá. Manu Valiana, 5 estrellas, unanimidad, puerta grande. ¡Bravo! Navajita Platea. ¿Cómo sería? De Silver Little Knife. ¿Cómo sería la navajita? O sea, Navajita Platea. Knights of Bohemia and Passion. Puede ser. De todos modos, me ha encantado. Prueben en casa lo de los nombres artísticos también. Con Valeria y Adriana, Manu Valiana. El mío me sale precioso. Manu Manor, el padre de Manuel y Leonor. ¡Qué bonito! Que el jurado me diga que soy ya posible finalista, he escuchado en un momento y que me hayan dicho todas las cosas tan bonitas que me han dicho, la verdad que ha sido pues parte de ese momento tan fantástico que he pasado, o sea que me siento ahora mismo un poquito en una nube, estoy pasándolo muy bien, es que no quiero que acabe. Manu Valiana le ha subido un pitch, además un hombre inglés en Nueva York, ¿no? Y le ha subido un pitch para mejor, porque lo ha hecho como más, podríamos llamar, por decirle flamenco, no es flamenco, pero sí más andaluz, más de nosotros, ¿no? Pero con una voz, con un dominio. El desafío de Navajita Platea no tiene nada que ver con lo que he hecho hoy. Yo no me lo imagino, porque tiene una personalidad
y una manera de cantar y de hacer música muy anglosajona. Pero bueno, yo la verdad que soy un artista que me encanta fusionar y hacer cosas diferentes, así que me gusta, la verdad que tengo muchas ganas de hacerlo.